De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia. Wilman Sera Hernández. Pastor, en algunas versiones bíblicas se dice que la piedad no es una fuente de ganancias. Bajo este contexto, ¿es correcto vender CD de alabanzas o escribir y vender libros? No entiendo la pregunta. Realmente, la piedad no es fuente de ganancia. No sé si de pronto mi hermano Wilma se está refiriendo a que no se puede hacer la persona enriquecerse con la fe. De pronto creo que por la pregunta se refiere a eso. Yo creo que podría referirse a eso. Bueno, voy a darte la respuesta, hermano Wilma. Gracias por tu pregunta. La fe como tal no debe de ninguna manera ser una fuente de ganancia. Es decir, no puedo vender la predicación del Evangelio. Y explico. Yo no puedo cobrarte a ti por darte una respuesta a estas. ¿Sí? Yo no puedo cobrarle al grupo que recibe las respuestas bíblicas a sus inquietudes y decirle, me tienen que pagar. Yo estudié, yo tengo un título, y si quieres que te enseñe, págame. No, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento bíblico y todas las cosas que de la gracia del Señor recibimos, debemos darlas de gracia. Tenemos que entregarlas libremente a la iglesia. Yo no puedo cobrar como pastor o como predicador, yo no puedo exigir dinero a cambio de mi conocimiento bíblico. A eso se refiere la Escritura cuando dice que no podemos ser avaros con las ganancias deshonestas. Es decir, yo no puedo vender la instrucción, el consejo o la enseñanza de parte de Dios que he recibido como gracia. Entonces, aclarado eso, hay otra realidad, y es que todo aquel que sirve en el altar bíblicamente dice que debe recibir doble honra. Y cuando en el contexto en Corintios, cuando habla de doble honra, se refiere al salario. La Biblia enseña entonces que el que enseña, el que instruye en la palabra, debe recibir el doble del salario de una persona normal. Digamos, dos salarios mínimos. Eso, bíblicamente, eso es lo que, si yo soy pastor, me deberían pagar. Bíblicamente está escrito. Es decir, el salario mínimo está en 1 millón de pesos. Un pastor, bíblicamente, debe ganarse 2 millones al mes. Bíblicamente, si quiero ser bíblico, si tú pastoreas una congregación, una grey, tu salario, ese digno de doble honra que dice la Biblia, dice, quiere decir, en nuestro tiempo y en ese tiempo, significa lo mismo, que deben pagarte, honrarte por enseñar la Biblia, por enseñar la palabra, dos veces, doble porción. Entonces, para no irnos a los salarios suntuosos de algunos ministros, digamos que es el salario mínimo. Lo mínimo que le pueden pagar a un obrero hoy, salario mínimo, 1 millón de pesos. Entonces, cualquier pastor debe bíblicamente recibir mínimo 2 millones de pesos al mes por su trabajo de enseñar y de instruir. Si se dedica a hacerlo, ¿no? Ahí, tiempo completo. No es que solamente el pastor llegó el domingo y ya, y no, eso no sirve. Tiene que ser un pastor que trabaje de lunes a lunes y le sirva a la iglesia, a la congregación, y se dedique todo su tiempo laboral, se lo dedique a la grey. Necesita la iglesia entender que a ese ministro debe pagarle dos veces al mes, o doble sueldo al mes. Eso no es lucrarse con la fe, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué no debe hacer el predicador? Cobrar. ¿Qué debe hacer la iglesia? Pagarle. Es una maravilla. Yo como pastor no te puedo cobrar. No puedo. Yo debo depender de Dios
y debo esperar que Dios me pague. Tú como iglesia tienes que pagarme sin que yo te pida. Y eso es una maravilla. Porque Dios prueba el corazón del ministro y prueba el corazón de la iglesia. Entonces, lamentablemente, hermano Wilma y todos los amigos que nos escuchan, la iglesia hoy es tan mezquina y tan dura que no quiere dar ni una ofrenda. Y entonces, por el otro lado, el ministro es tan poca fe también y tan duro que entonces exige. Y los dos se van por el mismo hueco. Porque el ministro no confía en el Señor que le puede dar y la iglesia no obedece la orden de Dios de darle doble honra al ministro. Entonces los dos están en la olla. La propuesta en tu pregunta es, o la, digamos que, a donde lleva la pregunta es, si no puedo lucrarme con la fe, lo cual ya acabo de aclarar, ¿es lícito vender CDs de música y vender libros que escribas? Pues claro que es lícito. Eso no tiene nada que ver con la fe. Si yo soy compositor, y es el caso mío, yo soy compositor, yo escribo música desde que tengo 17 años, y toda la música que he escrito se la he regalado a la iglesia. A mí nadie en la iglesia me ha pagado a la fuerza, ni yo les he dicho, si quieren escuchar mi música tienen que pagarme. Yo lo he hecho gratis a la iglesia. Ahora bien, cuando uno produce música, uno tiene que pagar al Estado, tiene que pagarle a los productores, tiene que pagar músicos y tiene que pagar toda una producción. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues en el caso mío, de mi bolsillo, yo pago al músico, le pago al productor, le pago al ingeniero de sonido, le pago al camarógrafo, le pago al otro, y hay un dinero que se va. Luego hay que pagar la distribución de esa música en las redes, publicidad. La publicidad, para que la iglesia la tenga gratis. Yo tengo que pagar para que, ejemplo, salga publicada en Facebook y 20.000 personas la vean, yo tengo que pagar. Y hasta este momento, en mi caso, hablo particularmente yo no le he cobrado a la iglesia nada por eso. Eso yo lo hago gratis. Ahora bien, si una persona me dice, pastor, yo quiero el CD, pues tengo que vendérselo. Porque el CD cuesta, comprar el CD cuesta, comprar la caja del CD cuesta, ponerle el envoltorio al CD, quemar el CD, hacer el CD, cuesta. La impresión del CD cuesta. Y entonces producir un CD físico sale alrededor de 12.000 pesos cada uno sin los gastos de envío. Entonces, imagínense, hermano Wilman, que 5.000 personas me digan que quieren el CD, ¿cómo hago yo para no vendérselos? Tengo que decirle, necesito 12.000 pesos para la producción, necesito 10.000 pesos para enviarlo, son 22.000 pesos, y necesito 20.000 pesos para mí, porque estoy trabajando y ese es mi tiempo, que no se lo estoy dedicando a la predicación, sino a preparar un CD para que un hermano se lo lleve. Si no lo quieren el CD, pues yo no se lo vendo. Si quiere escuchar la música gratis, está en YouTube. Si quiere escuchar la música gratis, está en Spotify. Quiere escuchar en Deezer. En cualquier plataforma la música está de manera gratuita. A mí no me pagan por eso. Yo sí pago para que esté allí, pero a mí no me pagan por eso. Es decir, la iglesia no me está pagando a mí por eso. De ahí no me lucro, y la mayoría de los cantantes cristianos no se lucra por ese lado, porque este es el proceso real. En cuanto a los libros, que también escribo, pues pasa igual. El primer libro que escribí para la iglesia lo escribí en el año 2011. Lo escribí en el año 2011, no, antes. Sí, en el año 2011 escribí 6 libros para el Instituto Bíblico. Y los 6 libros los regalé. Los regalé en PDF. Y los hermanos que lo querían impreso, pues pagaron la impresión 20.000 pesos. Libro original, toda la iglesia en Cúcuta los conoce, porque estudiaron conmigo en ese momento. Y yo no cobré un peso por eso.
Lo regalé. Luego escribí el libro Yo Profeta, que yo creo que varios de ustedes lograron adquirirlo, quisieron tenerlo impreso y lo adquirieron. Pero cuando yo lo escribí en el año 2011, lo publiqué gratis. Está publicado gratis en internet, está en PDF y está publicado gratis para descarga. El que lo quiera descargar gratis, ahí está en internet. Porque yo creo que lo que he recibido debo darlo de gracia. Lo recibí de gracia, el conocimiento, el ministerio profético, lo que Dios me ha dado, lo plasmé en un libro y lo regalé a la iglesia. Luego escribí el segundo tomo de Yo Profeta y está gratis también. Ahí está para que lo descarguen gratis. El hermano que me dice, pastor, yo quiero el libro impreso, pues tiene que pagarlo porque cada libro sale en 20 mil pesos imprimirlo. Y yo no tengo dinero para regalar, por lo menos, hermano Wilman, en este caso, en el año 2018, cuando una editorial quiso patrocinar en parte la publicación del libro Yo Profeta Tomo 1, solamente el año pasado, desde el lanzamiento el 24 de diciembre del 2018 hasta el 31 de enero del 2000, de diciembre del 2019, se habían descargado 350 mil copias de ese libro. Ahora imagínense si yo pagara para que la persona tuviera 350 mil copias del libro. Imposible. La persona tiene que comprarlo, tiene que hacer lo propio si lo quiere tener. Si lo quiere descargar en PDF, también está gratis porque yo no cobro por eso. Hablo en mi caso particular, no me lucro de eso. De pronto hay otros que sí lo hacen. Yo no lo hago. Pero algo que sí puedo decir desde mi punto personal es que todo el trabajo que yo hago fuera de la predicación necesita una retribución financiera, porque es mi tiempo y porque es mi familia la que necesita que yo trabaje, como dice la Biblia, que no, el que no trabaja que no coma. Sumando eso que la iglesia no me paga ningún sueldo a mí la iglesia no me paga ni medio, ni un cuarto, ni un quinto, ni un décimo de sueldo de ninguna clase. Mi trabajo es gratis, mi trabajo es por amor. Estar aquí hoy, una hora, usted no ve aquí, pero aquí hay algunos pesos invertidos en equipos de cámaras, equipos de luces, en aire acondicionado, equipos de micrófonos, y luego la producción de esto, la edición del video, la subida a internet, luego las páginas web propias en donde todo este material está, todo esto cuesta dinero. El Zoom, por ejemplo, que nosotros tenemos las emisiones y las transmisiones para la enseñanza y para la instrucción, es pago, nosotros pagamos todo. Sin embargo, nunca le decimos a la iglesia, paguen por la transmisión, paguen por esto, nosotros no lo hacemos. Porque hemos creído, y reitero, en mi experiencia particular, lo que la Biblia dice. Y es que, número uno, mi fe y mi confianza tienen que estar puestas en el Señor, que Él es el que suple. Dos, creo que el Señor es mi proveedor, y eso es lo que debemos creer todos como iglesia. Tres, estoy convencido de que cuando la iglesia comprenda lo que dice la escritura, la iglesia sola dará por amor la ofrenda, dará por amor las donaciones, dará por amor lo que la obra necesite, lo que el ministerio necesite, la iglesia lo hará de manera voluntaria. Si la iglesia no lo hace, por mí está bien. Con que yo lo haga es suficiente, porque yo sé que de parte del Señor recibiré su honra, recibiré su gracia y recibiré su sostenimiento. Hay muchos ministros que no hacen esto, y bíblicamente no está bien. No es correcto que yo como predicador diga, bueno, si usted quiere que yo le predique, me tiene que pagar 2 millones de pesos, me paga viáticos, me paga hotel y me paga la mejor comida, y esto porque yo soy el predicador que le va a enseñar. No, eso no se puede hacer, no debe hacerse, porque lo que de gracia recibimos tenemos que devolverlo de gracia, tenemos que entregarlo por gracia otra vez. Es decir, gratis. Amén.
En el caso de que estemos en ciudades diferentes y la persona o alguien me invite y yo no tenga los recursos para ir, ¿estaría bien pedir los viáticos y eso? Claro, sí. Por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Cúcuta hoy y hay una iglesia o hay una persona en Pereira que quiere que yo vaya a enseñar. Pues yo de una vez les voy a decir, yo puedo. ¿Cuánto me cobra? Nada. ¿Cuándo viene? Cuando usted me manda los pasajes. Si usted me manda los pasajes y si usted se encarga de mi manutención, uno, durante el tiempo que yo estoy allá, y se encarga de la manutención de mi familia mientras que yo estoy allá, yo voy, yo no le cobro. ¡Ay, pero me está cobrando! Yo no le estoy cobrando. Necesito cubrir lo que yo hago aquí. Yo aquí en mi casa produzco dinero. Yo aquí en mi casa o en mi trabajo puedo conseguir el sustento para mis hijos, para ustedes, para mi esposo. Yo puedo conseguir el sustento, incluso para el ministerio. Pero si me toca desplazarme a otro lugar, invertir todo el tiempo, tengo que invertir mi tiempo, tengo que dejar mi casa sola, tengo que desamparar a mis hijos físicamente hablando. Y durante ese tiempo yo voy a dejar de trabajar en mi oficio, en mis cosas naturales, con las que gano dinero para mi casa. Pues lo mínimo que yo necesito que la persona que quiere que vaya a predicar haga es que cubra mis gastos de transporte y de vuelta, ¿sí? Que cubra mi hospedaje allá, si me quiero hospedar en su casa, por mí está bien. Que cubra mi alimentación durante el tiempo que yo voy a estar allá y que haga lo mismo con mi casa aquí. Es decir, si voy a estar 15 días por fuera, necesito lo que vale esos 15 días aquí en mi casa para que a mis hijos y a mi esposa no les haga falta nada. Yo no estoy cobrando, porque si cobrara por mi tiempo, es un poco plata, ¿sí? Y si cobro aparte por enseñar, eso es otro dinero, ¿sí? Pero si yo no tengo en mi bolsillo la disponibilidad financiera para trasladarme, pues sencillamente no voy, a menos que la persona que me necesita cubra eso que es lo mínimo. Que, es decir, ¿por qué lo hago así? Porque la gente a veces no comprende que hay necesidades en las casas y entonces quiere que uno vaya a predicar, quiere que uno vaya a visitar, quiere que uno se traslade, quiere que uno se transporte y no sé si se hacen los tontos o si creen que uno tiene dinero guardado, yo no sé en dónde. Entonces, venga, para que venga a visitar y uno para transportarse, por lo menos en esta época que estamos en los tiempos de la pandemia, aquí hay que salir en taxi. Ejemplo, si yo de aquí de mi casa donde estoy voy a visitar a un hermano, son 20 mil de ida y 20 mil de regreso, son 40 mil que me gasté, que yo necesito y que mis hijos necesitan. Pero para yo ir a visitar a alguien necesito gastarme ese dinero, y si no lo tengo, ¿cómo hago para ir? Y la persona dice, yo lo necesito que venga para que ore por mí, para que yo no puedo ir. Yo lo que puedo hacer es orar por usted por Zoom. Conectémonos por el celular. No, pero tiene que venir personalmente. Si usted quiere que vaya personalmente, págueme el taxi. Lléveme y tráigame. Y es lo mínimo que puedo hacer, y puedo ir una hora y comparto. Se escucha de pronto raro, se escucha feo, pero es la realidad. Yo creo que ninguno puede hacerlo si no es así. Lastimosamente, en esos tiempos estamos viviendo ahora. Amigo. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia.